Esperando acá al señor Pineda y ya vamos a ver entonces cuál es la respuesta de la ciudadanía ya cuando el señor Pineda está en la ciudad, ¿verdad? Si ustedes afín al señor Pineda, pues hoy es cuando podrá venir a saludarlo. Nosotros vamos a acompañar la caravana. Usted puede seguirnos en vivo en la caravana. Así que ya llegamos acá a nuestra motocicleta y vamos a acompañar entonces esta caravana del señor Carlos Pineda. Así que lo vamos a esperar. Vamos a esperar que el señor Pineda se acerque por acá. Vamos a ver que nuestro camarógrafo se suba. No sé dónde dejé la llave de la motocicleta. Aquí está. Así que entonces, vamos a esperar que el señor Pineda se aproxime. Y poder acompañar esta caravana, repetimos, del señor Carlos Pineda llegando acá. Van hacia la... hacia la inauguración de la... de la sede partidaria. Así que, señoras y señores, hoy no vino Mechito, para los que nos están preguntando, no vino este caballero que se volvió viral en las redes sociales por su coloquial lenguaje, por su lenguaje tan florido en malas palabras. A algunos les cae bien, a otros les cae mal. Yo pienso que es un personaje que se hizo famoso por expresarse de una manera natural, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes que su patrón, como le dice él, el hombre que le da trabajo en una finca allá en Chiquimulía, Santa Rosa, pues con Pineda, dice ahí el señorón, pues es el vicepresidencial. Ya pudieron ustedes verlo en esta cobertura que estamos haciendo. Así que vamos a... ahora sí ya vienen los vehículos. Va a haber un serio problema aquí con el tema de del tránsito. Vamos a ver cómo salimos nosotros. Acompáñenos, vamos a tratar de ir en el carro o cerca del vehículo donde viene el señor Pineda. Pero repetimos, se hizo un merequetengue acá en el tránsito. Aquí vamos a aprovechar para meternos. Ya están saliendo los vehículos, ya viene, incluso vienen dos cabezales ahí, ya vienen dos cabezales, así que bastante grande la cantidad de vehículos que vienen, ¿eh? Bastante grande. Vamos a ponernos a parquearnos por ahí para darle, ver pasar el vehículo donde viene el señor Pineda y pues llevarles a ustedes esta caravana de bienvenida que se les está dando al candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana. Esta cobertura que, repetimos, inicia acá en la pista de aterrizaje, donde le vemos que ha podido llegar ya. Y hay una buena cantidad de personas acá con banderas. Mire, ustedes se pusieron sus banderas, hombre, y no decían que el señor Pineda no tenía gente en Chiquimula. Pues yo miro que sí tiene gente el señor Pineda. Ahí están las pancartas. Todo un fenómeno electoral este señor Pineda. Está llamando poderosamente la atención. Mire, está en motos y todo, están llegando acá, así que... buenas tardes. Estamos entonces a espera de que venga el vehículo hacia nuestro sector. Aquí es donde va a pasar. Y pues muchas gracias a quienes están comentando. No tarda en aparecer el vehículo del señor Pineda. Buenas tardes. Por cierto, viene acompañada. Ya por fin hoy pude conocer quién es... su candidata a diputada acá en Chiquimula, se llama Jenny Guerra, y ahí viene acompañándole. Nos dirigimos hacia las instalaciones del colegio, bueno, no en el colegio, sino que cerca del colegio IGA, en Chiquimula, allá en la primera calle, que es donde va a ser la inauguración de su sede partidaria, el partido Prosperidad Ciudadana. Entonces ya vienen los cabezales también allá, hasta cabezales. Se dice que el señor Pineda es propietario de una gran cantidad de cabezales.
se habla que el señor Pineda es un hombre con muchísimo recurso y que, pues, definitivamente por eso muchos creen en él, que por el hecho de, pues, ser ya un hombre acaudalado, no va a llegar a robar, no va a llegar a hurtar, no va a llegar a hacer lo que hacen un montón, ¿verdad? Así que aquí estamos, señoras y señores, a espera de esta caravana que está a punto de iniciar acá en la pista de aterrizaje. De hecho, ya comenzó, pero aún estamos esperando que el señor Pineda pase frente a nuestra cámara para seguir en este recorrido y a ver cómo lo recibe la ciudad de Chiquimula. Chiquimula, siempre su ciudadanía del área urbana es bastante apática políticamente, no le gusta expresar a la gente por quién simpatiza. Entonces, vamos a ver si le muestran su apoyo al señor Pineda. Repito, hoy muchos se cuidan de mostrar por quién van. ¡Hoy! Ahí nos están diciendo adiós algunos amigos. Muchas gracias a quienes están observando este en vivo. Muchas gracias a quienes lo comparten. Esta transmisión, repetimos, es la bienvenida a don Carlos Pineda. Ahora sí, me parece que ya viene. Sí, ya viene por allá. Ya se viene acercando el señor Pineda. Venía desde Gualán, estuvo en La Unión, estuvo en Gualán, me parece. Así que el señor Pineda está llegando acá a Chiquimula, cabecera departamental. Ahí están vehículos. Ahí van, miren ustedes, todos estos vehículos forman parte de la caravana. Ahí están. Por eso les digo, pues hoy resulta que hay bastante gente que sí le va a Pineda aquí en Chiquimula. Y que decidieron venir, ahí están saliendo algunos con su pancarta, así que se han destapado un montón de correligionarios hoy del señor Carlos Pineda. Fenómeno electoral, sin lugar a dudas. Dice, le pedimos una entrevista, dice Gerson, ya lo entrevistamos, Gerson, ya lo entrevistamos allá cuando bajó del helicóptero, hoy pudimos conversar con él, está al inicio del en vivo. Está al inicio del en vivo, nomás bajó el helicóptero. ¡Ay! Mucho gusto. Vaya, saludos al amigo Cristian ahí. Pues repetimos, el señor Pineda viene llegando. Imagino que va a ser un problema salir de ahí de la pista, ¿eh? Son muchos los vehículos, una gran cantidad, incluso vienen dos cabezales. Dice, pero cuando le pregúntele cuándo viene a Esquipula, le vamos a preguntar con mucho gusto. Mi amigo Baudi Carvajal, gracias a quienes están hoy. A quienes están observando este en vivo, estimados amigos, me parece que allá vemos en lontananza al señor Pineda salir de la pista de aterrizaje. No, hombre, es un carrerío el que se va. Ay, 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 ustedes, qué carrerío el que va a ir en esta caravana con el señor Pineda. Estoy viendo una cantidad de carros parqueados a la par de la pista de aterrizaje que me sorprende realmente. Me sorprende esto. Me sorprende esto, señores y señores, la cantidad impresionante de personas que están acá esperando que pase la caravana para seguir e ir con él. Algunos incluso están poniendo sus stickers ahí. Yo voy con Carlos Pineda, dice, así que un saludo para ustedes. Lili García de Chicago, ¿cómo está Lili? Lorena Cruz de Orellana, excelente, gracias Lorena. Un abrazo, estimados amigos, esperando la caravana. Ahora sí ya viene. Ahora sí es un cabezal el que va a encabezar. Ay, 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 vienen dos cabezales de esos que han venido para la feria de Chiquimula a mostrar. Y hombre, y miren cómo se puso el tránsito de aquí. Ay, 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 ay. Saludos a un Fidel Quiroa, a Adelio Gregorio, saludos también. Saludos amigos, gracias por comentar esta transmisión, muchas gracias. Es parte de la cobertura del proceso electoral 2023. Ahora sí, ya vienen los vehículos. Señoras y señores, el tránsito, si se preguntan, sé qué está pasando, rápido me van a empezar a escribir ahorita, ¿qué pasó con el tránsito? ¿Por qué no hay paso por el puente de la Tapía? Pues es porque hay una caravana que se está formando y está haciendo una de tránsito tremenda. Así que, señoras y señores, a punto de comenzar esta caravana, a punto de salir los vehículos de la pista. Y un montón de gente se tomó fotografías ahí con el señor Pineda, le mostraron su apoyo. Y no, hombre, este fenómeno Pineda está, verdad, por mucho que tenga sus detractores, que yo entiendo que tiene sus detractores como todos los candidatos, lo que sí es cierto que es impresionante lo que ha conseguido él en redes sociales, el crecimiento
impresionante que tiene. Vamos a ir a ver, a encontrarla. Ya me aburrí de estar aquí ustedes. Vamos a ir a ver si encontramos. ¿Qué vemos por ahí? Así que vamos a acercarnos para ver a dónde viene la caravana. Vamos a ir a acercarnos allá para ver a dónde viene la caravana. ¡Véngase, Josué! Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque es que no se aproxima la caravana. Aquí vamos, 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 vamos nosotros. Miren cuánto vehículo está parqueado aquí. Cuánto vehículo está parqueado en apoyo al señor Pineda. Miren ustedes. Aquí están un montón de vehículos parqueados en este momento, señoras y señores. Aquí están las personas ahí dándole la bienvenida. Miren, hoy. Buenas. Ahí está Don Beto también. Puchica, puchica, Don Beto. Hoy sí es puro. Amigo, Celso, mucho gusto. Ahí están. Bueno, vean ustedes cuántas personas acá están llegando. Han llegado a darle la bienvenida al señor Pineda, señoras y señores. Así que aquí estamos. No, hombre, es que hay bastantes cabezales. Por eso se armó el merequetengue acá. Vaya tránsito el que se armó, señoras y señores. Pero ahora sí, allá está el señor Pineda. Ahora sí es que están logrando sacar los cabezales. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a meter aquí para irnos con la caravana. Ahora sí. Ahora sí. Ya le dimos la vuelta a la moto. Y ahora sí, señoras y señores, todo listo. Aquí empiezan los vehículos hoy. Con todo y cabezales. Ahora sí viene el señor Pineda. Ahora sí vemos al señor Pineda, señoras y señores. Ahora sí viene la caravana. Ahí viene el señor Pineda. Gracias, señores. Seguimos entonces acá. Ahí está el vicepresidente. Ahí viene el señor Pineda. Ahí está Don Carlos Pineda, señoras y señores. Saludándolos. Y ella es Doña Jenny Guerra. Ahí está Don Carlos Pineda. Ahí lo tiene a Don Carlos Pineda. Vamos a seguir entonces. Vamos a meternos aquí en la caravana. Ahí está la gente saludándolo de los autobuses. Aquí va Don Carlos Pineda, señoras y señores. Y la gente lo saluda. Ya se le cayó el sombrero a un vaquero ahí. Así que ahí va Don Carlos Pineda. Mire la gente cómo lo saluda. Le da la mano. Ahí va Don Carlos Pineda. Miren ustedes. ¡Hoy! Así que aquí va el presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda. Recibiendo, vean ustedes, le pitan los pilotos. Aquí están los vehículos, así que es una algarabía para hoy. Miren los traileros, como que así le van a Pineda. Así que aquí vamos, señores y señores. Ahí vienen ustedes al señor Pineda, se quitó el sombrero. Ahí va. La gente los saluda. Así que esta es nuestra cobertura de elecciones 2013, la llegada de Carlos Pineda. ¡Chiquibola! ¡Saludos, amigo! Así que aquí vamos a tratar de adelantarnos. Señor Pineda recibe los saludos de la gente, vean.
y la cantidad impresionante de personas. Ahí lo llevan ustedes saludando, allá van saludando a los, también los trabajadores salieron allá de aquella empresa. También salieron a decirle adiós, sí. Un fenómeno este señor Pineda, de veras. Y aquí va la caravana, señoras, y miren, los vehículos del lado derecho son los que se van a unir a la caravana. Ahí la gente. Ahí está la gente saludando a don Carlos Pineda. Vean ustedes cómo está aquí. Ahí está. Ahí está. Vean ustedes, es un fenómeno. La región Chortí dice, miren, ahí le tienen un mensaje. Así que ahí está el mensaje para don Carlos Pineda. ¿Dónde? ¿Esa capa? El 7. El domingo. El domingo. No tenga pena, que Guatemala también. Ahí están las mantas, región Chortí, dicen esa presente don Carlos Pineda, presidente de vecinos organizados, dice. Pues ahí está entonces don Carlos saludando a toda la gente. Vamos a ir a Zacapa, no se preocupe. Ahí lo veo el domingo 7. El domingo 7 estará en Zacapa, dice el señor Pineda. Así que aquí vamos acompañando, estimados amigos, esta caravana. Aquí vamos entonces, esta tarde de sábado, dándole seguimiento a esta caravana con el señor Carlos Pineda, llegando en estos momentos a la ciudad de Chiquimula. Miren cómo lo reciben ahí. Ahí está el señor Pineda. Y muchos vehículos aquí diciéndole adiós, miren ustedes, la gente le toca bocina, la gente le dice adiós. No, es un fenómeno este señor Pineda, de veras. Es raro ver que la gente le manifieste a un candidato. Miren ustedes cómo lo saludan. Arriba Mechito, dice. Hasta del viejito Mechito se acuerda la gente. Y miren, entonces tomándole a don Carlos, dice. Ahí se acuerda. Y nosotros, dice el piloto ahí de ese carrito. Así que, un fenómeno el hombre Pineda. Hay que aceptarlo, hay que decirlo abiertamente. Así que vean ustedes cuánta gente, que no es de la caravana que está. Vean ustedes cuánta gente le está demostrando su apoyo al señor Pineda, miren. Vean ustedes cuánto. Así el fenómeno Pineda en Chiquimula, señoras y señores. Vean ustedes cuánto le tocan bocina al señor Pineda. Ustedes le dicen adiós de los diferentes carros ahí. La gente los saluda, el señor Pineda. Un fenómeno realmente.